Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola amigos, les habla Monividente y empezamos un mes de alegría, un mes de felicidad. Es el mes de la Virgen de Fátima, es el mes de las flores, es el mes de las madres, es el mes de mayo, qué hermoso, ¿verdad, amigos? Qué bendición tener una mamá, si ya está, está con ustedes todavía, si está en el cielo, pero no importa, es festejar ese amor tan incondicional. Tan verdadero que es el amor de las madres. Y vamos a hacer los horóscopos del mes de mayo. Para mis amigos del signo de Capricornio, tu color va a ser el color naranja. Su número mágico, 30 y 53. Su carta, la carta del juicio. Sus días mágicos va a ser el día primero, el día 10, el día 13, el día 21 y el día 30 de mayo. Va a poder salir dos veces de viaje. Capricornio en el, en el mes de mayo va a ser un mes de mucho trabajo, Capricornio. De mucha cuestión laboral, de poner más ilusión, entusiasmo a todo lo que está realizando. No meterse en tantos problemas. No, no, lo que tiene mucho el Capricornio es que cuando hace algo mal o cuando le va mal en una situación, él pone mucho la excusa o pone mucho el pretexto. Es que me fue así por tal cosa. No. Tienes que enfrentar los problemas y tienes que darle solución a todo lo que estás desarrollando. No te puedes pasar en la vida conquistando el mundo completo. O sea, quieras tener todos los amores en todos los sentidos. No se puede. Tienes que encontrar la estabilidad para que puedas sentirte mejor. Quítate problemas que no son tuyos. No cargues con situaciones familiares. ¿Qué si mi papá se está divorciando? ¿Qué si mi hermano es muy peleonero? ¿Qué si mi tío golpeó a su tía? Pues nada, pues cada quien es un problema. Nada más trata de aconsejarlos, pero no cargues con situaciones tan negativas en tu vida. Va a ser un mes de salir de viaje con la pareja y con los amigos. ¿Estrenas coche o estrenas algo mucho que te va a gustar? Ya te dije, tus días mágicos va a ser el día primero, el día 10, el día 13, el día 21 y el 30 de mayo. En las cartas también nos está diciendo... Oportunidades nuevas de crecimiento, oportunidades nuevas de salir de viaje, oportunidades nuevas de cambiar de país, ciudad o lugar de residencia, oportunidades nuevas para ser mejor persona, que eso te, se ocupa mucho. Es tu año, Capricornio. Ya te lo dije, ya, ya, ya estamos en mayo. Es tu año, no lo sabotees, créetela. Nada más no la riegues tú mismo. Ay, unas nalgaditas, Capricornio, para que aprendan. Qué bárbaros, bárbaras, ya ni friegan. Si esa persona no quiere volver, pues no le ruegues. Yo sé que no eres rogón y, y que tienes mucho carácter, pero reconoce tus errores también, Capricornio. O sea, la regué en esta situación. Reconozco mi error y te pido disculpas. ¿Quieres volver, sí o no? No, respetable. Es que gasto, muy bien. la otra vez me dijeron, me dijo el papi Capricornio. Oye, gorda. Si sabes qué harías si tú te vas de mi vida? Y le dije, ¿qué harías, papi? Ahorrar porque tú me haces gastar mucho elija. Ay, pues lo bueno cuesta, ¿verdad, Capricornio? Lo bueno cuesta. Y en las cartas nos dice conocimientos. Trata de tener mejores conocimientos, estudiar más, aprender más todo lo que estás haciendo y recuerda, no trates de componerle la vida a tus amigos. Tus amigos son tus amigos y están de paso y vas a conocer a otra gente. Quítate de todo eso.